Vamos a platicar de la, en un principio, de las causas, los motivos de la intervención, y en segundo lugar ya el desarrollo de la intervención, y finalmente la ocupación. O sea, ¿qué pasó después? En el tiempo que estuvieron aquí los americanos. Muy bien, bueno, pues esta noche vamos a tener una conferencia aquí en el Museo de la Ciudad. El alcalde de Veracruz, el licenciado Ramón Pujil, siempre ha dado la instrucción de divulgar la historia de Veracruz y su cultura. Y precisamente en el marco de la conmemoración de los 100 años de la heroica defensa de Veracruz, estamos aquí en el Museo de la Ciudad, el contador Víctor Gardoque Zurita, exalcalde de Veracruz, y un servidor, Ricardo Cañas, como titular del Museo de la Ciudad. Vamos a platicarle a toda la gente que nos ha acompañado el día de hoy, de manera, por supuesto, cronológica, todo lo que sucedió en Veracruz durante la invasión norteamericana hace 100 años. ¿Cómo fue el proceso de invadir la ciudad? Así también como cómo se desembarcaron los norteamericanos, todo lo que la gente de Veracruz en puras fotografías defendió y todo lo que se vio durante los 7 meses, la heroica defensa de Veracruz.